En varias ocasiones a lo largo de su historia, pero especialmente durante la caída del Imperio Otomano, cuando la presencia de los franciscanos en los santos lugares estaba seriamente amenazada por la nueva clase política, la custodia de Tierra Santa invocó con fuerza la protección de San Antonio de Padua. Por su intercesión, los frailes pudieron continuar su misión en Tierra Santa, y desde entonces la Iglesia de Roma lo reconoce como patrón oficial de la custodia. Los días 12 y 13 de mayo, en Jerusalén, en el convento de San Salvador, Fray Francesco Patón presidió las primeras vísperas con la bendición del pan y luego la misa solemne en honor del santo sacerdote y doctor de la Iglesia. Participaron algunos obispos católicos, entre ellos el nuncio apostólico, así como representantes ortodoxos de las iglesias griega y copta, un sacerdote maronita, anglicanos y luteranos. Entre los fieles también había sirocatólicos y melquíidas. Una homilía muy profunda del custodio en la que invitó a todos a considerar cómo la vida y la predicación de San Antonio giran en torno a la centralidad de Cristo, príncipe y Señor de la paz. Per Antonio, fondamentale per la pace è la riconciliazione. Quindi para San Antonio la reconciliación es fundamental para la paz. Está claro que sin reconciliación no hay paz. Esto tanto en términos humanos como en términos religiosos. La enseñanza de San Antonio sobre la reconciliación es una enseñanza típica de la predicación franciscana del siglo XIII. Precisamente porque fue un siglo donde hubo disputas entre familias, guerras entre ciudades, guerras entre el imperio y municipios, entre el imperio y el papado. Y por eso el tema de la paz era un tema muy importante. Entre imperio y comunes, entre imperio y papado. Y quindi el tema de la paz era un tema fortísimamente sentido. Ibrahim y Maral tienen 4 hijos. Se casaron en las primeras vísperas de San Antonio hace 14 años y son muy devotos del santo. Doy gracias al Señor por este día mientras rezo por Jerusalén, por la paz en Jerusalén. Hoy quiero dar gracias porque hace poco tuve un accidente grave. Me caí y estuve 3 meses en cama, operado y sin poder moverme. Es un milagro que esté aquí hoy y haya empezado a caminar de nuevo. He podido venir aquí para dar gracias al Señor. Este santo nos es querido porque buscó la salvación de sus hermanos y hermanas. Por amor a sus hermanos predicó en todas partes y sin miedo. Jesucristo cruzando el mar y las dificultades. Para mí esto es importante y es el ejemplo que doy para mi familia y que se lo muestro a mis hijos. Hoy es una gran alegría para nosotros estar aquí, toda la familia. Ibrahim tenía muchas ganas de venir con los niños para transmitirles la gracia de la fe. Creemos en la intercesión de San Antonio. Él es el santo patrón de nuestra familia. Nos ayuda mucho. Nos casamos el día de su fiesta y por eso hoy también es una gran celebración para nosotros, de manera especial, y vivirla con nuestros hijos. Que paséis una buena fiesta.